Hablamos un poco de cambio climático. Sí. Sí, porque se ha manifestado un calor extremo y esto ha preocupado, por supuesto, a los científicos que estudian el calentamiento global y, sobre todo, qué es lo que produce estas altas temperaturas. Se ha hecho un registro de julio del 2023 a julio del 2024 y se ha podido observar que en ese registro, en julio del 2024, la temperatura aumentó. Y dicen, si bien es un grado, 48 grados Celsius, que es como lo analizan, a lo mejor ustedes dicen, bueno, no es tanto un grado, un poco más, casi un grado y medio, pero en realidad cuando hablamos del calentamiento global, esto significa muchísimo. Y si bien dicen que esto es a causa del fenómeno del Niño y ahora se espera con el ingreso de la Niña que esto comience a mermar un poco, pero en realidad ya esa temperatura ha marcado un récord histórico. En 13 años que se viene evaluando ese calentamiento global y también los ciclos del Niño y la Niña, de estos fenómenos que ustedes saben que marcan mucho la diferencia. Cuando se está en el fenómeno del Niño, por ejemplo, es mucho más cálido. Cuando está el fenómeno de la Niña, a veces los inviernos son un poco más intensos, pero esto también genera diferentes fenómenos a nivel mundial, como catástrofes ambientales, de las cuales hemos visto durante este último año, que es donde más se ha registrado esta ola de calor, sobre todo en donde en los países del norte, del hemisferio norte, donde han registrado temperaturas medias que superan los 40 grados centígrados, y esto también ha generado una alerta. ¿Sabes cuántas personas mueren por año por el producto del calor? Lo leí ayer justamente, Sofía, al respecto. 500.000 personas. Claro, es un montón. En el mundo, es un montón, ¿no? Uno también se pone a pensar en la población mundial y suena poco, pero en realidad son 500.000 personas que mueren por año. Por el calor. Por el calor. Y sí, y a eso tenés que sumarle las especies que también sufren a causa del calor. Algunas especies animales que están en peligro de extinción y que el calor, que no son habitué del calor, bueno, generan que cada vez no se puedan reproducir o su ciclo de reproducción esté alterado. Mirá lo que dice, que el fenómeno del Niño entre el 2023 y el 2024 ha sido intenso, pero no súper fuerte como sí se esperaba científicamente, aunque el año pasado se batieron récords de temperaturas. Y también lo que dicen es que no es solamente el fenómeno del Niño el causante de eso, sino también, bueno, ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, nuestras actividades humanas que generan el calentamiento global y también una pequeña contribución del sol, esto que les decía yo hace unos días, de las manchas solares, que también producen estos efectos que la verdad y son ahora un poco perjudiciales. Que estar preparado, porque tuvimos el año pasado ya un año muy verano, digo, muy caluroso. Exactamente, bueno, es que se espera que en el hemisferio sur siga los patrones de lo que ha pasado a nivel del norte, pero teniendo en cuenta que ahora estamos en la transición del fenómeno del Niño al fenómeno de la Niña, y eso puede generar otros efectos, diríamos. Por eso hay que esperar cómo se va desarrollando también eso. Las intensas nevadas también tienen mucho que ver con eso. Bueno, es un sinfín de situaciones generadas por esta misma situación.